Muy buenas noches, les saluda Héctor Rosales. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión estelar de su noticiero Nicaragua Actual para este martes 22 de noviembre del 2022. Un gusto poder saludar a todos nuestros seguidores de Facebook y de nuestro canal de YouTube. Pero también, como todas las noches, mandamos saludos cordiales a los televidentes de Ticavisión. Iniciamos de lleno nuestras informaciones. Fueron presentados públicamente los supuestos autores de los asesinatos de 4 policías, hechos reportados en Esquipulas, Matagalpa y El Castillo en Río San Juan. Veamos el siguiente informe. El primer ciudadano presentado por la policía fue Wilfredo de Jesús Arancibia Espinosa, a quien responsabilizan por la muerte de los oficiales Ana María Huerta Montenegro, José Eliseo González Sánchez y William Javier Alvarado III. El hecho que se le acuña se dio el pasado 29 de agosto en Las Limas, Muy, Matagalpa. Fue capturado el delincuente Wilfredo de Jesús Arancibia Espinosa, de 31 años de edad, cuando se desplazaba a bordo de un autobús de transporte colectivo en el trayecto que va de Río Blanco hacia Matagalpa. Al momento de su captura le fue ocupado un arma de fuego tipo revólver marca Taurus calibre 38 especial con 20 unidades de municiones. Este 7 de noviembre detuvieron a Ramón Antonio Argeñal Mendoza en el sector 1 de El Castillo, Río San Juan. Integrante de la agrupación delincuencial que fueron los autores del asesinato en perjuicio de la compañera teniente Araceli Marisol Díaz Salinas y el trabajador administrativo de la empresa compañero Pedro Pablo Chavarría Rivas. Los hombres iniciarán un juicio por el delito de homicidio. El sociólogo Oscar René Vargas fue detenido por la Policía Sandinista de Nicaragua. Estas y otras informaciones en nuestro resumen de las noticias acontecidas este martes. Significa, a mi criterio, una disposición. La policía sandinista capturó al sociólogo Oscar René Vargas, de 77 años de edad, en Nicaragua, según confirmó una fuente cercana a la familia del opositor al medio de comunicación aliado 100% Noticias. Vargas es un sociólogo, economista y ex catedrático crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien tras las protestas de abril del 2018 se mantuvo refugiado en Costa Rica. Oscar René Vargas solo daba entrevistas telefónicas y no en videollamadas como parte de sus medidas de seguridad implementadas tras su retorno sigiloso a Nicaragua. El llamado Bono Complementario Solidario de Promoción a Bachilleres 2022, por un monto de 1.000 córdobas, ya empezó a repartirse y fue motivo para que funcionarios sandinistas del Ministerio de Educación aprovecharan para repetir hasta la saciedad que este beneficio es una realidad gracias a la voluntad de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. El régimen de Ortega destinará cerca de 63 millones de córdobas, es decir, $1.750.000 para el bono complementario, que se le entregará a 63 mil bachilleres del sistema público en Nicaragua en este 2022. En el 2021, un equivalente a $1.8 millones se entregaron en concepto de bono a 65 mil bachilleres, es decir, que este año se graduaron 2 mil bachilleres menos en Nicaragua. Elsa Valle, hija del preso político Carlos Valle y excarcelada política de la dictadura, junto a su hijo de 4 meses de edad, su madre, hermana y 2 amigos, cruzaron México, llegaron a Estados Unidos y inmediatamente se entregaron a las autoridades estadounidenses para luego solicitar asilo político. Días antes, Elsa Valle dijo a 100% Noticias el pasado domingo 20 de noviembre que todo le iba saliendo bien durante la travesía hacia ese país del norte y que iba orando para que pudieran llegar bien. Gracias a Dios, en lo que va del camino no hemos tenido ni retén de migración ni retén de los carteles. Dicen que más adelante, pero en nombre de Dios seremos invisibles ante el mal, informó Valle a 100% Noticias. Elsa Valle junto a su familia se despidió de su padre Carlos Valle, quien también era excarcelado político, pero minutos después, el 5 de noviembre, la policía sandinista lo recapturó y trasladó al Nuevo Chipote.
Fue bastante emotivo nuestro encuentro. Jamás nosotros habíamos estado tanto tiempo incomunicados y definitivamente eso tuvo una repercusión. Fernanda Guevara, esposa de Roger Reyes, preso político de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, indicó en entrevista a Nicaragua Actual que en la visita a su esposo, el pasado 19 de noviembre, conoció que este abandonó la huelga de hambre que sostenía desde hacía 48 días, tras empezar a crecerle el estómago de forma desmedida. Reyes sostenía la huelga de hambre en demanda que el régimen sandinista le permitiera ver a sus dos hijas menores de edad, pero hasta la fecha no se le ha permitido desde que está encarcelado injustamente desde hace más de un año. Exactamente a los 48 días la abandonó la huelga de hambre porque enfermó. Le dio como un tipo de gripe donde desarrolló tos, fiebre y dolor de articulaciones. Aún con esa gripe, él continuó quizás unos 2 días más, pero lo que sí lo aurilló y obligó a dejar la huelga de hambre fue que su estómago le creció, como él me lo describió, tal y como que estaba embarazado. La exguerrillera Dora María Téllez cumplió este 21 de noviembre 67 años de edad, encarcelada, torturada, aislada y condenada por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional. Para esta fecha, diversas organizaciones políticas, movimientos sociales, activistas y defensores de derechos humanos se volcaron para denunciar las arbitrariedades que la dictadura comete en contra de esta presa política y el resto de ciudadanos que Ortega ha secuestrado en las cárceles del país. Organismos defensores de derechos humanos repudian los abusos y prácticas que implementaron carceleros de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como el Nuevo Chipote, durante el proceso de requisa realizado a las mujeres jóvenes que llegaron a visitar a sus familiares presos políticos. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, con sede ahora en Miami, considera que esos denigrantes tratos constituyen una tortura psicológica y un claro atropello a la dignidad de estas personas. Las víctimas denunciaron que la Guardia Sandinista los obligó a realizar sentadillas en ropa interior al momento de ingresar al penal. Estos indignantes tratos constituyen una tortura psicológica y un claro atropello a su dignidad. Con estas acciones, el régimen sandinista revictimiza a estos ciudadanos. Además, demuestra una vez más que la policía de Nicaragua está alejada de todo profesionalismo e independencia. Acompañamos a estos familiares de presos políticos y continuaremos denunciando estos abusos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Comisión Permanente de Derechos Humanos, una lucha permanente. Gracias por continuar con nosotros. Un nicaragüense originario de Jalapa, Nueva Segovia, perdió la vida en un accidente fatal en Estados Unidos. Veamos el siguiente informe. El nicaragüense Miguel Ángel Hernández, de 58 años de edad, originario del departamento de Nueva Segovia, falleció en un trágico accidente de tránsito ocurrido la tarde del pasado viernes 18 de noviembre en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos. Sus familiares manifestaron que Miguel Ángel salió hace unos 4 meses de la comunidad El Porvenir en el municipio de Jalapa, rumbo a Estados Unidos, donde se encontraba laborando. Mi papá me llamó el día jueves a las 5:30 de la mañana que él iba a trabajar. Él me dijo que había tenido un accidente. Él, antes de morir, había tenido un accidente, sí, un día antes. Él me dijo: mija, casi me muero. Todavía es 2 días y nosotros, para nosotros es una mentira que ha pasado esto, pero es una cruel realidad. El nicaragüense, al momento del accidente, viajaba en una camioneta con otros trabajadores cuando lamentablemente perdieron el control del vehículo, esto a raíz de una tormenta de nieve que afecta a Wisconsin y otros estados. En este momento yo me siento destrozada, mi vida, pues, porque tal vez salió mi hijo para ver qué hacía, mejorar su vida.
y lo que encontró fue la muerte. Le pido a la población de Jalapa pues que los dé una ayuda, que los ayuden en lo poquito que tengan. Un momento difícil, hermano, porque usted sabe de que hemos convivido mucho tiempo, convivimos mucho tiempo con él, y pensando de que él iba a ir a hacer una vida mejor allá para traerle a su familia. La familia del compatriota se encuentra realizando una campaña de recaudación de fondos para repatriar el cuerpo del nicaragüense. Les informó José Enrique Ortega. Tras el bloqueo a la entrada de venezolanos por vía terrestre, ha aumentado ahora el flujo de nicaragüenses que llegan sin la debida documentación a la frontera sur de Estados Unidos. Ángela González habló con dos jóvenes que arriesgaron su vida hasta llegar a la Gran Manzana. En medio de un frío intenso y apenas con una capa de ropa, esta pareja de nicaragüenses acaba de llegar a la ciudad de Nueva York. Llegamos ayer y no tenemos nada de ropa, no tenemos nada. Huyendo de su país, se enfrentaron a muchos peligros para llegar a Estados Unidos y viajaron en el conocido como el tren de la muerte. Yo nunca en mi vida había montado un tren, peormente que tenerme que bajar lo más rápido que se pudiera el tren, así fuera corriendo o no fuera corriendo. Ya en la frontera y luego de ser liberados por Migración de México, cruzaron el río Bravo sin saber nadar. Me decía el muchacho, lo único que por donde te vas a pasar es hondo, me decía. Y yo, ay, no importa, yo veré qué hago, pero gracias a Dios, a la hora que pasamos el río, el agua me llegaba hasta acá, arribita de la cintura. No, y las corrientes pues no se sentían, o tal vez mi mismo nervio. La experiencia que ahora le saca lágrimas es algo que no quiere volver a repetir. ¿Lo volverías a hacer? No. No. Y yo tenía pensado traerme a mi hija. Ay, pero con todo con lo que vamos a hacer, no. Ambos buscarán abrigos para el invierno mientras preparan su solicitud de asilo. Es muy complicado satisfacer los requisitos legales para obtenerlo. Pues una de mis metas también es trabajar para poder ayudar a mi mamá en Nicaragua. Igual, comprar una vivienda. Desde el 12 de octubre pasado, el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a deportar a México a los migrantes venezolanos que lleguen de manera irregular y desde entonces ha aumentado el flujo de nicaragüenses hacia el interior del país. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Bueno, y ahora vamos a hablar del Mundial de Qatar, porque Costa Rica es el único país centroamericano que participa en este Mundial. Muchos se sienten representados por la selección tica en la que participan dos jugadores de origen nicaragüense. ¿Qué expectativa tienen los centroamericanos sobre el Mundial? Donaldo Hernández de La Voz de América nos informa mucho más. Marvin y su esposa María son un matrimonio binacional. Marvin es costarricense y María nicaragüense. Ambos se sienten representados por la selección de Costa Rica en el Mundial de Qatar. En el equipo participan dos atletas de origen nicaragüense. Vemos que tanto Oscar Duarte, que ha jugado en el extranjero, en España y otros lugares, como Martínez, el que juega con San Carlos, que son de Nicaragua, y son muy buenos futbolistas y nos han representado muy bien, y eso no va a ser la excepción ahora en Qatar. Mis hijos desde Nicaragua también ven los partidos y claro que ellos están también orgullosos de saber que hay dos personas de nuestro país que nos representan. La familia del futbolista de origen nicaragüense Carlos Martínez tiene claro lo que representa el Mundial. Él está ya representando a dos pueblos, tanto Nicaragua como Costa Rica. Pero más que Nicaragua y Costa Rica, Centroamérica se siente representada en la selección tica, pues es el único país de la región que participa en la fiesta deportiva. Hemos visto muchos mensajes de Panamá, Honduras, Salvador, Nicaragua, nuestro país hermano, apoyando a Costa Rica y deseándole éxitos en este evento futbolístico. Los mismos centroamericanos pues, le muestran su apoyo a la selección y es parte de ser hermanos de Centroamérica, ¿verdad? Costa Rica no la tendrá fácil en el Mundial. Le tocará enfrentarse a España, Alemania y Japón, pero sus hinchas son optimistas. Nos toca en otro grupo también de campeones mundiales como lo son Alemania y España. No sería la primera vez de que Costa Rica sorprenda siendo el más débil del grupo.
será este miércoles que Costa Rica debutará en Qatar al enfrentarse a España, campeona del Mundial 2010. Donaldo Hernández, Voz de América. Con esta información nos despedimos. Recuerde estar pendientes de nuestras redes sociales, así como también vamos a estar pendientes del enfrentamiento entre Costa Rica y España el día de mañana en este Mundial de Qatar. Buenas noches.